Buen día, gente, ¿cómo les va? Acá estoy otra vez en el sector de las Pampeanas. No sé si alcanzan a ver esta que anda ahí. Un gran movimiento en la mañana temprano. Hoy me traje la GoPro. No es gran cosa, ahí va otra Pampeana. Se ve mucha cantidad de Pampeana, mucho movimiento. Para un lado, para el otro, ahí pasó otra. Recién veía una que iba con un insecto o algo en el camino. Miren, miren, ahí las tienen a la Pampeana. Recién la veía, ahí pasa arriba mío. Recién veía una con un insecto que a simple vista, mire, mire la Pampeana. ¿Alcanzan a verla? No, 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 por favor, qué belleza. Encontrar así cantidad y poder verlas. Ahí vienen dos. Ahí se bajaron. Esto es un trigo, me parece. Está muy ralo, en parte más alta, en parte más baja. No sé qué suerte va a tener. Se ve para el lado de la sierra un poco de humedad. Anuncian inestable. A ver si las ven acá arriba. Están a 6 o 7 metros míos. Pampeanas, miren, miren. Y miro a 300 metros y veo a 400. Ojalá esta especie se pueda recuperar en esta zona, o por lo menos que se mantenga. Miren, miren las pampeanas, miren, miren, miren. ¿Las alcanza? ¡Ay, no, no, no! Miren lo que son. Todas pampeanas, gente, miren lo que son. Las tengo a 8 metros, por favor. Para sacar una foto, para disfrutarlo, ¿no? Tengamos presente esta fecha, 8 de diciembre. Mire la Pampeana. Ay, no, no, no. A 3 metros mío. Por favor. Tengamos en presente esta fecha, que es, quizás cuando están alimentando pichones. Otra conducta. Cuando vinimos con Alejandro Morici hace un tiempo, estaban aparentemente con la hembra en los nidos, el macho hacía su plumaje nupcial. Mire la pampeana, ahí salió volando. Mire, 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 mire las pampeanas. No, soy un privilegiado en esto de poder disfrutar esta especie. Bueno, para que tengan una idea, atrás mío, para el lado de la sierra, está la estancia. Uy, hay pampeanas por todos los palos. Está la estancia, La Josefina, o Las Lilas, que el nombre que tiene asignado ahora. Y bueno, se cruzan a este campo que o van en busca de insectos, o el cereal. Tendría que ver bien cuál es parte del alimento. Pero una mañana hermosa, un poquitito de brisa. Espero que no me haga ruido en el audio. Ahí vienen otras, vienen desde lejos. Y como yo les decía, vienen las pampeanas, vuelan un poquito más alto que las comunes. Ese es lo que he podido yo diferenciar en base a mi experiencia. Así que esta es la situación. Oh, y otra. No, no, no sé, ojalá puedan ver. Ahí voló. Mire, estuvo, yo digo, capaz que era una común. No, no, una pampeana que estuvo recién al lado mío. Increíble, increíble. Cómo las disfruto. Está bien que podría sacarle fotos, pero ya tengo fotos buenas. Lo que más me interesa es poder disfrutarlas así. Quizás para hacer una buena filmación habría que venir con una filmadora, o tendría que venir ya con una máquina, con trípode y todo para. Ahí viene una, viene una. Si yo me llego a agachar un poco, es muy probable que se acerquen más, pero igual tuve algunas a 3 metros, 4 metros, como si fueran curiosas. Y miro a 200, 300 metros a la derecha y veo loicas que hay en movimiento, para adelante también, para la izquierda también, y adentro del campo se ve también, ahí pasan dos.
para dentro del campo también, pero como está contra el sol, ojalá puedan verlos ahí. Hay un movimiento ahí a 50, 60 metros. No sé si en ese pajonal tendrán nido. Supongo yo también que se deben resguardar del reparo, del viento. En los otros días estuve unos 400, 500 metros más adelante. Ahora cuando... Ahí viene Pampián, ahí viene Pampián, ahí viene Pampián. Ojalá puedan verla. Bueno, esta es la situación actual. Estuve hace un poquito más de una semana y veía este movimiento.